ese momento tiran el centro y la pelota no salía más. ¿Viste cuando estás mirándole? ¿Viste nosotros que estamos lejos de esa jugada? Y yo en la mitad de la cancha, que se vaya, que salga esa pelota, y veía que rebotaba hacia ping, ping, ping. Y de repente hace así, veo que sale y veo que está yendo para el arco y veo una mano de Luis que la toca. No. Y dije, pena, ya está. Toma, Arafue. Arafue, yo ya me había tomando el avión volviendo a Uruguay. Parado en la mitad de la cancha, parado, entregado y diciendo. Yo, digo, cuando el loco lo fue a patear, digo, acá era 99% que nos vamos. Cuando veo que pega en el palo, las piernas es como que me hicieron un alivio. ¿Viste cuando decís? Es como que me vino algo y decís, no, esto no puedo creer. Volviste a vivir. Esto no es Uruguay, ¿viste? Esto no es Uruguay. Días anteriores que habíamos practicado penales, el loco lo había pateado 3 veces y le había tirado afuera. Y lo habíamos visto y lo habíamos cargado. Y estaba tranquilo porque. ¿Viste cuando te das cuenta y el momento? El arquero sabía que no lo conocía al loco como para decir, este la va a picar y menos acá. Yo qué sé. Se daban unas ciertas cosas que decía. ¿Vos sabés que estaba tranquilo? Me acuerdo, no sé, yo estaba con Mauri Victorino y en eso dice el Mauri, me parece que la va a picar, que no sé, que la pique, que haga lo que quiera, porque ahí entre, dice, que como que... Oh.